Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esto es una sesión del curso de matemáticas para economía y desarrollo sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Vamos a seguir hablando esta y tal vez una sesión más sobre límites de funciones. Ya medio dimos una idea general de qué significa calcular un límite y algunas propiedades, ¿no? Entonces quiero ir regresar un poco a algunas de esas propiedades y a ver los casos de la araña, digamos, ¿no? Los casos aparentemente singulares, y estrategias para entender qué es lo que está pasando en esos casos, ¿no? Bueno, entonces vamos al pizarrón y vamos a continuar trabajando. Entonces, seguimos hablando de límites de funciones. Entonces, habíamos dado varias propiedades, ¿no? Que la suma de los, el límite de la suma de funciones es la suma de los límites, y habíamos dicho que para la función identidad bastaba con el valor al que nos estábamos aproximando. Y entonces habíamos dicho, bueno, suponte que tienes una función polinomial que es de la forma a0 más a1x más a2x cuadrada más a3x cúbica más hasta, digamos, alguna n suficientemente grande, x a la n, ¿no? Digamos, en notación más cortita, esto es la suma de las a y x a la y, desde que y vale 0 hasta una n grandota, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a algún valor k de este polinomio o de esta función polinomial p de x? Entonces, con las, esto digamos es el límite cuando x tiende a k de la suma desde que y vale 0 hasta n de a y x a la y. Y con las propiedades que vimos, esto es la suma desde que i vale 1 hasta, perdón, 0 hasta n mayúscula de los límites cuando x tiende a k de a i x a la i, que a su vez es la suma desde que i vale 0 hasta n de los a's por el límite de cuando x tiende a k de la x a la y, que decíamos este x a la y los podemos interpretar como producto sin ningún problema, y entonces esto es i igual a 0 hasta n de la ahí por el límite cuando x tiende acá de la x, ¿no? De la identidad todo elevado a la y, pero cuando la x tiende acá esta función identidad es exactamente k, y entonces esto es la suma desde que y vale 0 hasta n de ahí k a la i, que no es más que tomar p y ver cuánto vale en k,
¿no? Entonces, esta propiedad no siempre funciona, ¿no? No funciona para todas no es correcta para todas las funciones que nos vayamos a encontrar, pero para las que sí, eso nos va a decir que la función es especial, ¿no? Entonces vamos a decir que si cuando x tiende a k de f de x es igual a f aplicado a la k, entonces decimos que f es continua en k. Y vamos a decir que f es continua en un intervalo de la forma a, b, si lo es para todos los elementos, los números entre A y B, ¿no? Entonces, la propiedad de ser continua va a ser muy importante en varias de las aplicaciones que vamos a pensar. De hecho, el gran poder, pero también las grandes limitantes del cálculo es tratar de considerar los fenómenos como cosas que ocurren continuamente en el tiempo o continuamente en el espacio o continuamente en donde requiramos pensarlo de esa forma, ¿no? De manera continua. Ok. Va a ser importante más adelante este concepto de continuidad, pero bueno, lo vamos introduciendo de una vez. Y hay muchos ejemplos de funciones continuas que no son explícitamente polinomiales. Luego vamos a tener que ver que muchas funciones pueden, o casi todas las funciones pueden aproximarse con una polinomial, ¿no? Entonces, funciones continuas, perdón, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco la idea. Pero, por ejemplo, de las que vimos en el curso remedial antes de empezar el semestre, la función exponencial de cualquier, con cualquier base, en particular la exponencial con base e, y la función logaritmo, son continuas. Un poco la propiedad intuitiva es que si podemos dibujar la gráfica con un solo pedazo, entonces es continua en ese pedazo donde podemos, con un solo trazo, perdón, en un pedazo del plano podemos entonces asegurar que es continua, ¿no? Entonces el caso del exponencial es una cosa que va así. En el caso del logaritmo, pues es una cosa que va así, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las dos ramas del 1 sobre x, ¿no? En todos los reales no es continua porque en el 0 no está bien definida, pero si nos quedamos nada más con los reales positivos o los reales negativos, entonces ahí sí son continuas porque podemos dibujarla con un solo trazo, ¿no? Intuitivamente esa es la idea.
Ahora, habíamos dado otra regla, justo hablando de la 1 entre x, ¿no? Decíamos, podemos calcular los límites de cocientes cuando x tiende acá, si el límite de la g de x cuando x tiende acá no se anula. Y si no, si esto se anula, vamos a decir, si g de x es igual a 0, perdón, y f de x es igual a 0, vamos a decir que el límite este de f sobre g es una indeterminación. Indeterminación, ¿no? Ahora, si g de x es igual a 0 y f de x es distinto de 0, entonces el límite este vamos a usar el símbolo del infinito. Entonces lo que vamos a decir es que este límite diverge dependiendo, ¿no? Si esta función es creciente, pues vamos a decir que diverge a infinito, o que diverge a menos infinito si es decreciente, ¿no? Si cada vez es más y más y más y más y más pequeño. Entonces, vamos a ver algunos casos donde le podemos dar la vuelta a límites que parecen estar indeterminados, ¿no? Entonces, vamos a hacer un par de ejemplitos. El primero es, digamos, una de la forma. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. Ambas funciones son polinomiales, pero en ambos casos el límite es 0, ¿no? Si esta es la f y esta es la g, cuando aplicamos 2 tenemos 4 menos 4 igual a 0 y 2 menos 2 igual a 0. Entonces el límite de ambas funciones es 0 y uno se puede ir con la finta y decir, pues eso está indeterminado, no lo puedo calcular. Pero fíjense que esto lo podemos reescribir. Como el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x más 2, ¿no? Entonces nos fijamos que esta polinomial es una diferencia de cuadrados y entonces la podemos factorizar de esta forma. Y lo tenemos dividido por x menos 2. Estos dos se van a ir a ver al mago y nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, que es exactamente 4. Esta es una polinomial y basta con que nos fijemos en cuál es el valor en el 2, ¿no? En la k que estamos preguntándonos como límite. Por ejemplo, eso no nos va a funcionar necesariamente en cualquier caso, ¿no? Otra vez, el límite cuando x tiende a menos 1 de x por el valor absoluto de x más 1 sobre x más 1. Esta de abajo es una polinomial y esto de arriba no es una polinomial. Pero lo que está dentro del valor absoluto sí.
Entonces podríamos simplemente fijarnos en a dónde va a ir a dar, y esto es 0 y 0, ¿no? Entonces podríamos otra vez decir, pues es una indeterminación. Ah, pero decir que es una indeterminación es, pues en principio no sé, ¿no? Pero hay forma de darle la vuelta, ¿no? Saber si sí existe, si no existe, ¿no? No quedarnos nada más en lo indeterminado. Entonces vamos a reescribir esto. No lo vamos a reescribir. Vamos a darnos cuenta de una cosa. La función, vamos a observar que la función x por el valor absoluto de x más 1 sobre x más 1 puede tener dos valores distintos. Esto es cuando x más 1 es positivo, es decir, cuando x es más grande que 1, que menos 1. Esto de aquí es x, como x más 1 es positivo en este caso, entonces esto es simplemente x más 1 sobre x más 1 es igual a 1, y esto va a ir a dar a x, ¿no? Pero si x es menor que menos 1, entonces x más 1, ¿no? Si le sumo un 1 de ambos lados, entonces voy a tener que x más 1 es negativo, es menor que 0, y entonces el valor absoluto es menos x más 1. O sea, menos x menos 1. Sobre x más 1 me da menos 1, y entonces esto va a ir a dar a menos x cuando x es más chiquito que menos 1. Cuando x es exactamente igual a menos 1, no está definida la función, ¿no? Entonces, preguntarnos por el límite ahí, tratando de evaluar la función, pues es no querer hacer nada, ¿no? Entonces vamos a preguntarnos por los límites laterales. El límite lateral cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de esta cosa pues va a ser, es decir, nos estamos aproximando con esta parte. Va a ser, ¿qué? Menos x, ¿no? Perdón. No. El límite de x, cuando x tiende a menos 1, de la función x, menos x, ¿no? Que es lo mismo que menos el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x, que es menos menos 1, exactamente 1. Y el límite por la derecha x por x más 1 sobre x más 1 es el límite cuando x tiende a menos 1 de x, que es exactamente menos 1. Entonces, los dos límites laterales son distintos. Ambos límites laterales son distintos y por lo tanto el límite no existe. Así que no existe el límite.
Ok. Vale. Ahora, ¿qué pasa cuando, decíamos, cuando la G tiende a cero, pero la F no es cero? Entonces vamos a decir que esa es allí el límite no va, no existe en el sentido de que sea un número real, sino que tenemos un límite asintótico, ¿no? De alguna manera. A ver, otro que podríamos hacer, ajá, el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre el valor absoluto de x menos 2. De entrada es una indeterminación porque ambos tienen límite 0, pero otra vez vamos a observar que x menos 2 sobre valor absoluto de x menos 2 tiene dos comportamientos distintos. Elude el 2. No, en el 2 no está bien definido. Pero si x es más grande que 2, entonces x menos 2 es positivo y esto vale 1. Y vale menos 1 si x es estrictamente menor que 2. Entonces, cuando tomamos los límites laterales, de esta función, por la izquierda es el límite, perdón, aquí me olvidé del valor absoluto, es el límite cuando x tiende a 2 de la constante 1, que simplemente, perdón, de la constante menos 1, que simplemente es la constante menos 1. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 2 sobre x menos 2 en valor absoluto, pues va a ser la constante 1. Aquí no existe el límite, ¿no? Ok. Por ejemplo, si tomamos el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1, ¿qué vamos a tener? La parte de abajo es 0, pero la de arriba no es 0. Nunca, ¿no? El límite cuando x tiende a cualquier cosa de la constante 1 siempre es la constante 1. Entonces ese no se va a anular nunca. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con el límite por la derecha. Perdón, vamos a empezar por la izquierda. Por la izquierda. Es decir, vamos a tomar las x es más chiquitas que 1, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde va a ir a dar? Es, digamos que, ajá, vamos a tomar una x estrellita que sea más chica que 1 y preguntamos qué pasa con 1 sobre x estrellita
menos 1. ¿No? Esto de aquí abajo, x estrellita menos 1 es menor que 0. Y entonces esto de aquí completo es menor que 0. ¿No? Esto es menor que 0. Pero ¿cómo es? O sea, si hacemos x estrellita menos 1, es menor que 0, y entonces el recíproco, no podemos tomar el recíproco de 0, ¿no? Pero sí podríamos tomar otro número, digamos x2, que le pase esto, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que esto ocurra? Pues la x2 tendría que ser más chiquita que esta. Lo que va a pasar entonces es que cuando tomo los recíprocos, se me va a voltear la desigualdad, ¿no? Entonces, si yo me tomo uno cercano pero más chiquito, y del lado izquierdo, digamos, pues cada vez voy a tener algo más y más y más pequeño, ¿no? Entonces, conforme me voy acercando al 1, con las x's por la izquierda, voy a tener algo más y más y más grande. Entonces, esto se va a ir a infinito, decimos, ¿no? Ahora, si tomamos x más grande que 1, entonces 1 sobre x estrellita menos 1 es más grande que 0. Y además, si tomamos x2 más a la derecha, ¿no? Entonces, volteamos. Tenemos x2 menos 1 mayor que x estrella menos 1 mayor que 0. Y el recíproco se va a voltear. El x estrella menos 1 va a ser más chiquito que el 1 sobre x2 menos 1. Entonces, conforme nos aproximamos hacia la derecha, vamos a tener algo cada vez más pequeño. Y eso significa que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, de 1 sobre x menos 1, pues va a diverger hacia menos infinito, ¿no? Va a ser algo cada vez más y más y más y más pequeño. Eso que nos dice que la gráfica de esta función, cuando nos acercamos al número 1, por el lado izquierdo vamos a pintar una línea vertical punteada aquí del lado del 1. Y entonces el 1 sobre x menos 1, para este lado vamos a tener que se aproxima va disminuyendo por acá, ¿no? Esto no pasa por el 0, 0, ¿no? De hecho, no se anula nunca, ¿no? Pero sí tenemos valores negativos. Entonces, para esos valores negativos, aquí, los que están antes que el 1, esto se va a ir creciendo, ¿no? Entonces, esto va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y por el otro lado, va a tender a decrecer, ¿no? O sea, se parece al 1 sobre x, pero va a tender a decrecer, ¿no? Este tipo de comportamiento, donde tenemos crecimiento muy grande de un lado, decrecimiento muy grande del otro lado, le vamos a llamar comportamiento asintótico, con una asíntota vertical en el valor lo que sea, ¿no? En este caso, 1.
Decimos que 1 sobre x menos 1 tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Ok, entonces con esos dos temas le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.